Si a tu planta de limón o a tu jardín ha llegado la cochinilla algodonosa, te traemos la solución. Te muestro cómo combatirla y eliminarla de forma efectiva con este excelente fertilizante e insecticida. Antes de combatir, debemos identificar qué tipo de plaga está afectando tu planta de limón. Las plagas principales que afectan la planta de limón son la cochinilla algodonosa, la araña roja, los pulgones y la mosca blanca. Entonces vamos a estar haciendo la mezcla, la preparación para contrarrestar esta plaga que es la cochinilla algodonosa. Así que vamos a estar haciendo la mezcla, la preparación que necesitamos. Lo que necesitamos es un galón de agua. Tenemos el galón de agua por acá. Vamos a sacar un vaso de agua, porque así tengo un espacio extra para mezclar los ingredientes que vamos a utilizar. El fertilizante foliar, que te lo muestro por aquí. Mira, este fertilizante es alto en potasio. Contiene los nutrientes esenciales para el buen desarrollo de mi planta de limón. Este fertilizante foliar es especial para las plantas frutales cítricas, como el limón, la naranja, mandarinas, entre otras. La marca es Bonafol. Estaremos utilizando una sola cucharada de este polvo del fertilizante foliar en conjunto con el Abacol. El Abacol es el insecticida que vamos a estar mezclando con el fertilizante foliar. De este Abacol solo utilizaremos 5 cc, súper efectivo para contrarrestar esta plaga. Entonces, tanto el Abacol como el fertilizante foliar, como el Bonafol, van a contribuir a eliminar esa horrible cochinilla algodonosa. Así que vamos a utilizar 5 cc de este producto. Vamos a agregar. Pues por aquí agregamos una cucharada. Una cucharada del granulado. Cucharada. Hemos agregado la cucharada de Bonafol. Acabo de ponerme guantes porque este producto es bastante fuerte. Por eso es que apenas utilizan 5 cc de este producto. Envasamos en el galón de agua, disolvemos todo por completo, dejamos disolver y reposar todo dentro del galón un ratito y luego procedemos a envasarlo en este rociador. Estos envases nos permiten rociar nuestras plantas con facilidad. Por aquí ya tenemos lista la preparación. En este atomizador o rociador vamos a proceder a fulmigar nuestra planta de limón. En este momento estamos realizando doble función. Aparte de eliminar, contrarrestar esta odiosa cochinilla algodonosa, pues también estamos aportando nutrientes a nuestra planta de limón. Los cítricos necesitan una amplia variedad de nutrientes para así crecer saludables y se lo podemos proporcionar así a través de sus hojas con estos fertilizantes foliares. Es importante también tener en cuenta que estos fertilizantes contribuyen a fortalecer el sistema de las raíces en tus árboles frutales. Quiero que sepas que la mejor hora para fulmigar tu planta de limón es a finales de la tarde, o sea, ya en esas últimas horas de la tarde. ¿Cada qué tiempo debo fulmigarla? Puedes hacerlo una vez al día,
Este proceso se puede hacer durante 5 días consecutivos, por supuesto manteniéndola en observación. En este proceso acabamos la cochinilla y también alimentamos nuestra planta.